Yo me recuerdo en los principios de los 80s, cuando mi mamá solía llevarme a la playa todos los fines de semana, Playa Bonita. Por el año de 1976 empezamos a surfear. La principal en esos tiempos era Playa Bonita. Un surfeador que surfeaba dos, tres estilos diferentes, porque a él le gusta el body surf. Nosotros habíamos empezado en 64, 65. A mí me dice solo Johnny Boy. Otras palabras ahí. Tigres, sí, cuando yo empecé a hacer un poco con mi papá. Carlos, gente que les lee de todo, está Luis Machado. Por el año de 1976 empezamos a surfear Puerto Limón y la ola principal en esos tiempos era Playa Bonita y Portete también. Playa Bonita era un lugar muy distinto, era una playa muy pequeña que en marea alta se borraba toda y la ola también era muy distinta, era una ola que rebotaba, rompía en agua profunda y rebotaba y se paraba grandísima y rompía de una forma masiva. Una ola chancha con un tubo muy definido. Nosotros habíamos empezado en el 64, 65 con body surf, corriendo con el cuerpo. Después ya vinieron las tablas, entonces ya no nos daba mucho lugar a nosotros ahí. Entonces digo a Gorilón, tenemos que aprender porque de ahí no, nos están ganando. Ellos están arriba, nosotros estamos abajo. Y cuando ellos cogían la ola, nosotros teníamos que devolvernos. Entonces, ahí, nosotros empezamos con tablas que dejaban abandonadas. Yo tenía una tabla que me regalaron que le puse 72 parches. Sí, era, ¿verdad? Y no teníamos dinero para comprarlas. Pelo. Bueno, Pelo para nosotros era un buen surfeador. Si no me equivoco, él era el mejor surfeador que teníamos en Rocalta, ¿no? Era uno de los mejores despegadores que tenían en Rocalta, pues también nosotros nos defendíamos, ¿sí? Esa era la casa de él, ese salía de su casa y el corredor le quedaba a la par, las olas, que era Rocalta. Es un buen surfeador, fue Felo. En el 84 eran cuando habían sus buenas olas, 84 y 86. Y con los que mayores surfeaba aquí las olas, mejores olas era con los Tigres y mis amigos más allegados aquí, que son los que eran más pólvora, cuando el mar estaba bien alto, era cuando había que ver quiénes son los que surfeaban cuando estaba bien. Nosotros, a veces nos patrocinaba el Hotel Matama, hay veces Fotoestudio Barrantes. Yo surfé con él montones de tiempo y era un atravesado, sí, era un atravesado, él se le mandaba a cualquier ola. Para mi persona era un destroyer. Con su backside attack que le poníamos, era un destroyer. O contame cómo fue que usted empezó a caer en la loquera de la droga. La drogadicción fue que yo con los gringos anduve ahí surfeando, anduve en todos lados. Usted sabe que fumamos marihuana, que es Claro, fumábamos juntos. Bueno, hemos fumado esa, recuerda aquella, la Gaby Greens. Claro. Yo he fumado para Pololo, la Guayana, la Criptonita, recuerda. Aquí la marihuana, si se recuerda, la mango rosa, ya, que usted fumaba con el bondo, recuerda. ¿No? Uh-huh. ¿Y después? Y ahí ya me metí ya todos los sábados cerveza y la fiesta, la cocaína. Sí. Y a surfear con un pedazo de tabla en el beach bed, en Playa Bonita. Se le quedaron los gringos y yo a ver y me empecé a parar y ahí ya. Ah, no, cuando yo empecé a surfear yo iba con pedazos de madera, gajos de madera. Ese tenía una tabla verde pintada, single fin, con un pescado pintado. Las tablas que se iban al arrecife y quedaban tan mal que ellos no la arreglaban,
Yo les cortaba un pedazo y les metía estirofón otra vez y parche y otra vez. Yo surfeaba a veces con una tabla que pesaba como 10 libras. Cuando ibas en esa ola, quítese todo el mundo, ¿ah? Porque vas volando con esa, ¿verdad? Playa Bonita era tan famoso que los mejores surfeadores del mundo la venían a buscar. Y así fue como tuvieron la oportunidad nuestros primeros surfeadores de Limón de surfear y estar a la par de los más grandes. Con Tom Curran, hice amistad con él, estuvimos ahí, hasta incluso tenía una perra ya pariendo con unos pitbull. Estaba Kim Merrin, la Professional Surfing. Estaba Tom Dugan, el fotógrafo de él, de la Surfing Magazine. Pues estuvimos aquí en Playa Bonita primero, estaba como 7 pies, agarraba el cool bat y a la vez el on the leaf. Y después ya viera la escala que ya me lo tiraba uno. Y tal sabrá decir, se le pegó una tabla a él, a bodyboard. Estuve como una semana y media con él. Y desde el aeropuerto y me llevaron todo, tabla, ropa, tu grabadora, todo. All right, Ricardo. Thank you, my friend. Primero que trajo las con tres quillas, no sé si las inventó él. Rusty tenía el estilo más loco que se puede ver para olas grandes. Él corría salsa en unas 5-6 y Playa Bonita también. Él no cogía la ola como nosotros, ¿ves? Desde arriba. Él se quedaba en un punto cuando ya la ola hacía así. Cuando la ola ya hacía así, él nada más daba la vuelta. Y cuando se paraba, ya estaba en el tubo. Ya estaba en el tubo. Y Bonita igual, pero aquí lo hacía. La última vez que yo vi a Rusty fue en Gainesville, en Florida. Estoy parado en un semáforo cuando veo a un macho loco que empieza a caminar, se sube el bumper de mi carro y empieza a caminar por la tapa y pasa por encima de mi carro y sigue para el otro lado. Así. Y digo, ¿quién es este loco? Cuando le da la vuelta y me dice, ¡sí! Y ¡Rusty! ¡Hey! El loco ese fue en los 70s. Él ya había estado aquí 2 años surfeando. Y cada uno de los grandes surfeadores de esos tiempos tiene una gran historia que contar, que traspasará generaciones y generaciones. Surfeamos mucho Playa Negra, Cahuita. Ahí sí. Era difícil la salida, pero las olas eran increíbles. Ahí. Una vez yo veo a Gorilón que se tira en el quebradero y me dice, y yo veo allá y digo, pues, es un árbol. ¿Verdad? Digo, es un árbol, algo inmenso, ¿no? Es un árbol. Digo, porque este loco se manda al quebradero, ¿no? Y cuando me quedo viendo y saco una aleta así. Y así la aleta así. Y está como a 15 pies míos y yo digo, ay. Y vuelvo a ver y sí, me tiro al quebradero. Ay, me di una revolcada de madre. Teníamos los tres picos, que era intenso. El primero era muy intenso porque es muy cerca del arrecife. No podías caerte porque ibas a quedar bien expuesto a la furia de las olas. El segundo ya se alejaba un poco más de allá. Pero era más pipeline. El hawaiano decía, esto es como surfear pipeline. No, la altura, la consistencia, la perfección. Yo ahora miro pipeline. En el Surf Magazine, y digo, así era, pero era increíble esa ola, y era tan rápida que parecía que, no, que iba en cámara lenta, pero una perfección, y adentro, pero hubo uno de los pocos surfeadores que quedaron, que se atrevió a empezar a surfear y a dominar esta ola, que todo el mundo decía que era imposible de surfear. Este era Calillos, con un gran estilo, gran habilidad, uno de los mejores de la historia de Limón. Pero aunque era un gran surfeador, también era conocido como ese payaso en el agua, que le gustaba hacer locuras y hacernos a todos reír. Y viéndolo a él surfear, solo, todos los días, hacía...
Me recuerdo uno de los mejores surfeadores de esta playa, Playa Bonita. Su nombre era Briner. Surfeamos muchos torneos juntos. Llegamos a muchas finales juntos. Muchacho con un excelente estilo, un gran potencial de surf, bajador de buenas olas, realizaba muy buenas maniobras. Compartimos muchos momentos de surfing, muchas sesiones juntos, y es uno de esos grandes surfeadores que nunca vamos a olvidar. Luchas constantes en las que yo vivo, pero pongo mi mirada en él. Llego al Padre por medio del Hijo y pongo mi mirada en él. Luchas constantes en las que yo vivo, pero pongo mi mirada en él. No soy un cantante cristiano, yo soy un cristiano cantante que aceptó y recibió el más grande. Y ante toda lucha pongo a Dios por delante. Él murió por mí para poder salvarme. Cumplo mi misión aunque quieran criticarme. Tengo un... Toda la gente, Chris Leite, toda. Ahí está Roy Marchao. Estaba este Pedrito Fernández de Venezuela. Esas olas estaban como entre 3 pies de frente, y en la final habíamos 4 compañeros. Esa era Walter Fallas, Chirulo, Alder Acosta, sí, Alder Acosta era correcto. Y mi persona, Ricardo Pérez, que éramos los 4 finalistas en esa presentación ya para seleccionar una vez más, creo que iba una selección a representar a Costa Rica en un torneo a nivel internacional, a nivel mundial. Estaba muy pequeño, pero. Y unos gringos del tema estaban empezando una tabla, pero era que chuzo. Muy buena, entonces yo agarré a la derecha porque ya fronce en derechas. Cuando fuimos a la final, yo tecas, un calado puntalero, el mismo al de la costa, Tano, Ricardo, yo quedé campeón, les gané a ellos. Quiero dar gracias a mi Señor Jesucristo por darme la oportunidad de poder nacer del agua y dedicar este documental a una juventud que está siendo amenazada en las calles por el mal, la violencia y la corrupción, y así mostrándole las vidas de 8 surfeadores. 8 amigos con los cuales crecimos en una misma generación, donde pasamos momentos increíbles, viajamos juntos, comimos juntos, dormíamos en las mismas habitaciones, pasamos momentos de mucha felicidad, también momentos de mucha tristeza, momentos de la vida donde todos nuestros corazones fueron marcados los unos por los otros, y hoy queremos recordarlos y queremos honrarlos por medio de este material, por medio de este proyecto, y que vidas sean tocadas, vidas de muchos jóvenes que pueden aprender de ejemplos de la vida que nos enseñan cada día a tomar mejores decisiones. Estos amigos fueron víctimas de un mundo que tenemos allá afuera lleno de violencia, de maldad, de crimen, de asesinatos, de robos, de asaltos, de narcotráfico, de drogadicción, pero que hoy queremos que todos sepan que existen en nuestros corazones, que están ahí en nuestros corazones y que nunca los vamos a olvidar. Estos amigos son Ali, Frank Sandino, Miguelón, Chiqui, Damaso, Henry Chito, Briner y Cali Joss. Queremos decirles hoy que los amamos y que nunca los vamos a olvidar y siempre serán parte de nosotros. La generación de surfeadores de locos.